Hi everybody, good evening. Hello, hello. Hello. Hello, teacher. Y reportándome nuevamente, teacher. Cuando ella llega a banco, ella era 18 años, que yo la ayudé con el departamento de paralimentar. Pero la ayudó, yo lo que hizo fue entregarla. La empleé y la ayudé. En el sentido de que estaba necesitada. So, hi everybody, thanks so much for coming. Thanks so much for being here. It's really nice to have you, all right? And we are going to get started with session number 17. Tres más, chicos, just three more and we are done, all right? How are you doing today? ¿Cómo están ahora? How are you? Good, teacher. Ingrid, I'm super happy to see you today. That's really nice. Hey, Anna. Hi, Anthony. Good to have you. Jocelyn, Daisy, nice. Hi, teacher. Oh, good evening. Moses, Patricia, Norberto, Jackie. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you doing? Hi, teacher. Hello. Hi, teacher. Hey there. Good evening. Is everything good? Good evening. Everything okay? Yes. Okay, I answer myself. So I really hope you're doing super, super good. Vamos a tener la sesión número 17 today, right? And we are going to, tenemos como una tarea pequeñita para ahora. No sé si todos lograron subir su mapa. Era un mapa, pueden haberlo descargado. Lo dibujan, you know. Lo tengo una foto, it's okay. Yes? Teacher, yo no entendí eso, yo no la pude hacer porque, o sea, no sé, en realidad no la entendí. Como no estuve en la clase de ayer, no la entendí. Okay, no problem, le explico in a second. Yes, hello. Fíjese de que siempre he ingresado a la plataforma en un correo que me enviaron, pero esta vez que ingresé para subir el mapa, me decía que no estaba registrado como en ningún curso, que me registrara en uno. Entonces, ¿ingresó no con lo pude un correo seguir. Diferente? No, siempre con el mismo. O sea, como yo solo abro el correo y cada vez que quiero ingresar a la plataforma, ingreso en el mismo correo de siempre. Pero me pedía que me registrara, que me matriculara como en un curso. Déjeme consultar. O si gusta, cuando terminemos, me da su correo para preguntarle a los chicos de soporte que nos puedan dar ayuda con ello. No worries. Sí, porque tal vez algo haya pasado with your email. All right. So, guys, no worries. Porque la última vez que ingresé, no me aparecía ninguna de la actividad. Ajá. Y ahora ya me dice que no estoy matriculada en ningún curso. Vale, si gusta, al terminar revisamos qué correo nos aparece para darle seguimiento. Y si no, el día de mañana solicito le puedan apoyar los compañeros. Se le hizo realidad a Dani de felicitarla. Excuse me. Patricia, se le hizo realidad a Dani de que la expulsaran. Ay, no, don't be so mean. Sí. No. Gracias, no, don't believe Danny. Yeah, that's not true. Okay, guys, but no worries, okay? Si todavía estamos pendientes con el mapa, it's okay, we're good. Ya lo vamos a hacer, okay? O pueden descargar uno y utilizamos el que descargan, so you're totally fine with that. Vamos a pasar a asistencia, as we always do. So, me ayuden, please, con las camaritas. I want to see you guys. So, Danny, espero que ya haya tomado un baño, as he said yesterday. I really hope you are ready today. And, hey, Moses, thank you. I see you now. Hello. Ready, teacher. Okay, nice. That looks good. So, me falta Brian, de Brian. So I'm just missing Brian and I'm missing Patricia. Okay, yeah. Hey Brian, thank you so much. Okay, it's very cool. Brian, ¿cuál es su nombre completo? What's your full name? Ahorita, perdón, ahorita lo pongo. Oh, okay, thank you so much. Si es que no, solo veo
Dile Brian ahí, but I don't see your name, so lo mencioné y ya perdió $10, ¿verdad? So help me with that. 20 creo que era. Okay. So thank you so much. All right. So let me go over attendance. Okay. Permítanme revisar asistencia like here. Let me see. Okay, allow me 1 second. Okay, so I got Ana Delmi. Hey, Ana Delmi. Here, teacher. Thank you so much. Brenda. Brenda, are you here? Teacher. Hello, Ingrid. Esa cuestión, mire, fíjese que yo ahora en la mañana, como ve yo, o sea, se dio cuenta de que yo ayer no pude ingresar por lo del internet. Y lo que me entonces, comentó. Yo estuve ahora en la mañana en mi trabajo viendo si, para ver si podía ver lo de la chat, o sea, lo de la clase, que yo sé que queda grabado, ¿verdad? Sí, correcto. Pero no encontré nada, o sea, yo por eso le escribí ahora en la tarde, para ver si habían tenido clase, porque no me aparecía ninguna clase de ayer. Ah, ok. Entonces, ¿y en el link, Miss? Ajá, sí, o sea, yo me metí a la plataforma y todo, o sea, antes de hacer la tarea, están ahí los videos, ¿verdad? Correcto. Entonces, ajá, para ver lo de la clase EPA, dije yo, ponerme yo al tanto y poder verlo, aunque sea en mi trabajo, estar viendo el video de de lo que tuvieron ayer, de la clase de ayer. Pero no me aparece nada, entonces fíjese dije, que, de hecho hay dos formas, no sé si ustedes pueden ver los videos de la plataforma Tuviones o algo sucedió, pero si no, está la segunda opción, right? En el correo que les enviaron inicialmente, donde está el link para Zoom, está también el link para YouTube. Entonces si usted revisa su correo y ahí le aparecen como todos los videos en lista, como la playlist que tenemos. Entonces esa es otra forma, si en algún momento no logra verlo en la plataforma, puede irse a la playlist. Y ahí está, ustedes tienen acceso a todos los videos. Y yo pensé que solamente yo había tenido problemas con el internet. Entonces yo dije, bueno, o sea, pensé que no había sido solo yo. Y dije, yo vi todos los videos de todas las clases anteriores, pero el de ayer no me salía. But, yeah, it's right there. Ya voy a revisar, I'm gonna check. Pero sí, no se preocupe. I mean, puede revisarlo en la playlist, si no yo le comparto el link para que usted la revise. Y así nos ponemos al día con eso. No worries, okay? Perfecto. You are totally fine. Thank you for the heads up. Brenda, ¿ya está por acá? ¿Todavía no? Brian, are you here? Yes, right? Yes. Thank you. I got Danny. Danny, are you here? Yes. Wait, Danny. Hello. Danny's lost. Okay. Daisy. I'm here. Thank you so much. Gabby. Okay, Giovanni. Giovanni? Okay, Ingrid? Present teacher. Or C teacher. Yes, yes. Jackie. Chucky. Thank you so much. Jocelyn. I am here. Awesome, thank you. Norberto. I am here, teacher. Thank you, Norberto. Marvin. Present. Thank you so much. Miriam. I am here, Miss. Awesome. Thank you. Moses. Present. Thank you. Patricia. Present, teacher. Thank you so much. Soy yo. Renee. No problema con el internet, entonces ha apagado la cámara. Thank you, Miss. Thank you so much. Yeah. Renee. Oh, René, todavía no. And Sandra. Creo que Sandra venía en camino, she said. All right. Okay, we are super good here. So thanks, everybody. Thank you so much for, you know, joining teacher, our classes. Hello? Ahí está Giovanni, pero está comiéndose una naranja, por eso no le hice present. I'm sorry. Okay, no había visto la cámara. Okay, so, hey, Giovanni, provecho. Enjoy it. Okay, so creo que, yeah, he is, okay, but I got his attendance already. So thanks everybody, gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros. One more session, que de hecho ya nos faltan bien poquitas, right? And I'm really happy con el improvement de todos, right? René se está conectando. Gracias, Brian, thank you so much for that. Okay, so if you remember, el día de ayer estuvimos revisando un par de
palabras nuevas, new vocabulary. Estuvimos revisando un poquito de prepositions, how to give directions, lo cual es un tema bien interesante, right? And it's basic. En cualquier lugar donde usted esté, even in El Salvador, vamos a aprender a dar direcciones, right? So, I want to, okay, remember a little bit, okay? Quiero que recordemos un poquito. I want you to remember some vocabulary, okay? And vamos a hacer a little bit of description. So, let's do the following. Vamos a hacer a little activity, all right, para revisar vocabulario. Les voy a decir un lugar. I'm going to tell you one place. Y quiero que escriban como todo lo que pueden encontrar en ese lugar, all right? Algo que es exclusivo de ese lugar. For example, if I tell you a school, ¿qué sería algo exclusivo que pueden encontrar en una escuela? Como lo más común. ¿Librería? That you find. How do you say pupitres? Ay, how do you say pupitres? Help me, help me. Desk, exactly. Mm-hmm. Desk. ¿Qué más? There is a teacher. Board, miss, board. Blackboard. Blackboard, marker. Mm-hmm. Tires. Tires. Moses, can you repeat? Books? Books. Moses, I'm sorry, I couldn't hear you. A soccer field teacher. A soccer field. Oh, una de basket al menos, right? Like a basketball court. Mm-hmm. Exactly. Floor. Very good. Floor. Like. El suelo. No sé si es el suelo. ¿Cómo se dice? Pero no sé. Yeah, it's the floor. Yeah, the floor. Pero es como cosas bien exclusivas, right? For example, en todas las escuelitas. No, I mean, you're good, you're good. En todas las escuelitas hay como pupitres desk, right? Hay un playground, un lugar para jugar. Okay. Y eso es lo que vamos a hacer. This is what we will do. For example, si vamos a una panadería, okay, ¿qué encuentran? If you go to a bakery, ¿qué es lo que es exclusivo de una panadería? Sugar. Very good, sugar. ¿Qué más? What else? Think a little. Horno. Ay, how do you say horno? Flour. 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 Sugar. Flour. There are alemanas. Brave, el pan, exactly, semita, right? En honradas as well. Okay, so eso es algo exclusivo. Y eso es lo que vamos a hacer, okay? So, vamos con el primero. Cuando tengan cinco, me dicen done, all right? So, when you finish, cuando tengan cinco cosas solamente, cuando las hayan escrito, tell me done y revisamos rapidito, okay? ¿Listos? Are you ready? Yes? Yes. Yes. Okay, excellent. Number one. ¿Qué pueden encontrar? What can you find in a park? In a park. Cinco, cinco. I need five. Only five. What can you find in a park? Park. Mm-hmm. Park. In a park. Yes. What can you find in a park? Wow. Cuando tengan cinco, me dicen done. Done, teacher. Very good, Danny. Done. Okay, good, good, good. Danny, comencemos con Danny. Danny, ¿cuáles son las cinco que tiene? What do you have? Soccer field. Soccer field. Three. Mm-hmm. Shy. Shy. Oh, chair. Yes. Chair. Chair. Uh-huh. Yes. Sillas. Yes. What else? No, se me olvidó la otra, las pensé y me las pedí. No. Pero sí. No. Oh, yeah, okay. El segundo que escuché fue Brian. Brian. Trampa, Anthony. Yeah. Three. Trees. Ajá. Children. Plants. Flowers. Boys. Boys. Games flower. Area. Game water area. Games. Children. Okay, okay. The soccer field. Yes, very good. Soccer field. Su lista estaba super cool, Danny, pero nos falló. No, just kidding. Okay, very good. Vamos con la siguiente, okay? Let's go with mix. Remember, algo exclusivo, algo que solo encuentren en este lugar. Something que es diferente, okay? Because, for example, niñas y niños hay como en todos los lugares. But en un parque, algo específico,
like for example las how do you call them? Como las sillas pero grandes, ¿cómo se llaman? Banquetas, bancas, right? So benches, okay, you have benches, you have trees, soccer field, okay? Entonces son algo específico, okay? Next, let's go with the next. What can you find in a bank? What can you find in a bank? Cinco, bank. Five. Yes, escriban las tres. Write them down. Se las escribí en el chat. Mm-hmm. Bank. Son cinco, it's five. Done. Wow, that was quick. Okay, so Jocelyn, Brian. Jocelyn, let me listen to you because I listened to Brian first. Mm-hmm. So tell teacher, me. Teacher. Yes. Pues Daisy, pero si quiere le diga la mía. Ay, no, sorry, Daisy. Escuché la voz de iguales de repente. Ok, Daisy, let me listen to you. Daisy, go. Ok, TV, cell phone, chair, desk, computer. Ok. In a bank. All right. Yeah, that works. Norberto. Money. Money. Yes. Money. Okay, Norberto ha escrito don. Norberto, ¿qué tiene? ¿Qué diferente tiene? What do you have? Y Norberto anda bien elegante. He's very elegant today. Norberto anda corbata. Are you wearing a tie? Yes, wow, very elegant. Okay. Bárbaro. Norberto. Dressing to kill. ¿Dónde la cita? Where is the day? Norberto, go, Norberto. Impressor, computer. A printer. Office, okay. Here, money. Okay, yes, a clerk in money. All right, very good. That's a very good list. Okay, nice. Let's go with next. Giovanni, ready? Are you ready? Yes. Okay. Perfect. Let's go with something different. Remember, algo que solo puedan encontrar en este lugar. So the next one is hospital. What can you find in a hospital? So go, everybody, go. One minute. Me avisan cuando terminen. Tell me, Dawn. Si terminaron, tell me done. So let me know when you finish. Okay, cool. Creo que Marvin ya está listo, but I'm not sure. No, not yet, okay. Desde hace ratito sí que estaba listo, okay. So only Brian is done. ¿Alguien más? Anybody else? Sorry, I'm late, pero aquí estoy. Hey, Brenda, welcome. Hi, Brenda. Hello. Good evening. Thank you so much for joining me. Acabo de leer su mensaje, so thank you. Espero que haya llegado y todo bien, all right? Y gracias. So, aparte de Brian, ¿alguien más? Anybody else? Ana, Jocelyn, Renee, Giovanni, come on, Jackie, done. Ingrid. Okay, Moises is done as well, all right. So Brian, Moises, and the rest. Okay, Norberto, okay, very good. ¿Qué tiene? What do you have there? What can you find in a hospital? Nurse, bed. Syringe. The shots. Yes. Okay, the syringe, okay. Syringe, doctor, a stretcher, okay, como camilla, like, o cama. Okay. Stretcher, only. Okay, that's all right. That's a good list. Moses, what do you have? Teacher. Yes, ambulancia, ¿cómo se pronuncia? Ambulance. An ambulance. ¿Cómo? An ambulance. So, yes, you can find an ambulance. That's right. Okay. ¿Qué más tienen? What else do you have, guys? Norberto, Moises, ¿qué tienen? ¿Algo adicional o something different? Yo tenía stretcher, chairs, mask, son mascarillas, gloves, guantes. Gloves, yes. Syringes. Yes, the shots. Yes, very good. Okay, that's a good list.
Norberto, algo diferente? Anything different? Medicina. Medicine, yes, medicine. How do you say pastillas? ¿Alguien tiene pastillas? Pills. Pills, very good, exactly. Pills. The operation room, ice. Okay, very good. Thermometer, thermometer. Thermometer, yes, that's a very good. Yes, so I mean, every single thing that you got, that's super cool. Okay, guys, I like it. Yes, the syringe, the shots. Mm-hmm. Very cool. So, estamos hablando un poquito de qué es lo que podemos encontrar, but now let's go into something else. El día de ayer veíamos un poquito de there is and there are. Ya, como there is a doctor, there is a nurse, there is medicine. Entonces, practiquemos todo esto together, okay? Here we have, describe how my and other coworkers or workplaces area look like. Vamos a empezar a describir cómo es, I don't know, maybe your company, your office, your house, the reception area, your favorite place, okay? Lo podemos hacer bien sencillo, using there is and there are. So, ¿alguien me puede ayudar a leer la descripción de Mr. Paz? Can anybody help me with Mr. Paz? You miss. Thank you so much. Okay, so I think I heard Miriam, so Miriam me ayuda con Mr. Paz, y creo que escuché a alguien más, but I couldn't identify the voice. Your teacher. Thank you so much. All right. So, creo que escuché a Ingrid first. So, después me ayuda, Brenda, no worries. So, Ingrid me ayuda con Mr. Aguilar. So, Miriam, please, go with Mr. Paz. Okay. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There's a huge parking lot. And there are three high-tech. Perfect. Thank you so much. Yes. Okay. So, Mr. Paz's workplace is like this. There is a beautiful lobby, comfortable rooms, huge parking lot. Everybody, repitemos, huge. Huge. What is the meaning of huge? What is huge? What is huge? ¿Alguna idea? What is the meaning of huge? Huge. Mm-hmm. ¿Alguna idea qué significa? Anybody? No, I don't know. Huge is big, okay? So, cuando escuchen la palabra, parque grande. Yes, cuando escuchen la palabra huge, es como inmenso, okay? Enorme, grande. So that is a huge, okay? So, for example, for me, University of El Salvador. ¿Alguien ha ido a la Universidad de El Salvador? Yes, for me personally, University of El Salvador is huge. Okay, it's enorme because you can walk and walk and walk and walk. It's a building. So for me, it is a huge university. So huge is como enorme, grande. Okay. ¿Hay otro lugar que consideren huge? Is there any other place donde hayan ido and it's like, wow, it's huge. Okay. Any other place? El imposible, okay. The sea, teacher. In Juve, tal vez. The sea, in Juve, all right, okay. So, coming back to this, we have the other description. There are three high-tech, okay, high-tech. So, de alta tecnología, there are three high-tech elevators. So, ¿en qué lugar trabaja? Where does this person work? ¿A dónde trabaja, guys? Where does he work? There is a beautiful lobby. Hotel. Yes, exactly. Si escuchan la palabra lobby, es como, ah, okay. Normally, in a hotel, hay un lobby, right? There is a lobby. Y hay rooms, okay? Hay habitaciones. So, yes, Mr. Paz works in a hotel. Okay, very good. Now, Ingrid, please, ayúdenos con Mr. Aguilar. Well, de hecho, creo que sería Mrs. Aguilar. Le falta una S acá. So, help us with Mrs. Aguilar. Hello.
Tiene apagado el micrófono, Ingrid. Your microphone is off. Lo siento. No worries. No problem. Hoy sí. There is an error reception error. There are two dirty dinner rooms. There is an ugly photo center. There are a small office. Okay, yes, okay, very good. Thank you so much. So guys, tell me, ¿qué sucede con eso? What is wrong with this? It says, there is a narrow reception area. Narrow es lo opuesto a huge. So huge and narrow, okay? Estrecho. Uh-huh. So pequeñito, angosto, estrecho, okay. So, ¿a dónde cree que es? Tell me. Imagínate un lugar. What? Excuse me? No, es la oficina donde estamos nosotros, casi chiquito. Oh, your office, really? Okay. Narrow. Es bien pequeña, bien estrecha. En la de recepción, sí. Esa área sí es bien estrecha. And it says here, there are two dirty dining rooms. Dirty dining rooms. Okay. Dirty. What is the meaning of dirty? Everybody, repitamos, dirty. Dirty. Okay, dirty. Dirty. Okay. Dirty. Ahora, repitamos la siguiente forma de pronunciación. Dirty. Dirty. Dirty, okay. What is the meaning of dirty? What is dirty? Sucio, mish. Sucio, exactly. Sucio, right? So there are two dirty dining rooms. And there is an ugly photocopy center. There are small offices. No sé si conocen un lugar así. I don't know if you know a place like this. Que sea narrow, dirty, ugly. What is the meaning of ugly? What is ugly? Feo. Feo. Okay. So, ¿hay algún lugar que conozcan que sea así? Is there any place? Yes. Yes? Yes. ¿Dónde? Where? Is a company... el hermano lejano. Por el hermano lejano. Yes, it's a company of meat. Of meat. What is that? What is meat? Meat. Meat. Okay, yes. Okay. Near hermano lejano, you said. Okay, okay. So, but really, it's tan fea. Is it dirty? Is it ugly? Very, very sick. Okay. Wow. I'm sorry to hear that. Okay. So, tenemos un par de palabras, right? We have a couple of words que vamos a utilizar to describe our working areas, our houses, places, etc. First, revisemos un poquito la parte de there is and there are. There is a, there is an. We said yesterday, lo usamos para decir hay, okay? Si son varios, utilizo there are, okay? Y puedo utilizar some, hay algunos, there are some. Now, veamos qué palabras yo puedo utilizar, okay, con there is and there are. So, tenemos, ¿cómo se dice enorme? Like, muy, muy grande. Hall. Okay. So we have the word huge. Okay. Huge. Estrecho. ¿Cómo digo estrecho? How can I huge. Say it? Narrow. Narrow. What about cómodo? How can you say cómodo? Comfortable. Comfortable. Perfect. Yes. Comfortable. Comfortable. Excellent. What about comfortable. Sucio? How can you say sucio? Dirty. 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 Yes, exactly. So that is dirty. ¿Y lo opuesto? ¿Cuál sería? Okay, lo opuesto de huge es narrow. Narrow. Lo opuesto de comfortable, solo le agrego uncomfortable. Okay, uncomfortable. Ya vamos a ver la pronunciación, no se preocupen. Dirty, ¿qué sería lo opuesto de dirty? ¿Algo clean. Propuesto? Clean, yeah. Limpio, ok. Clean. Estaba la palabra feo. How do you say feo in English?
Ugly. Ugly. ¿Cuál es lo opuesto? What is the opposite of ugly? Beautiful. Beautiful. Yes, beautiful. Okay. Now, what other words que más utilizaríamos para describir un lugar? All right. For example, dangerous. Okay, dangerous. ¿Qué es lo opuesto? What is the opposite of dangerous? Safe. No sé cómo se pronuncia. Yes, very good. Safe. That is correct. Okay. What about interesting? ¿Qué sería lo opuesto de interesting? Algo que es como... So what is the opposite of interesting? ¿Qué decía que era dangerous? Dangerous is peligroso. And the opposite of dangerous is safe. Interesting. ¿Qué sería lo opuesto a interesante? Aburrido, right? So that is boring. Boring. That is boring. Exactly. So, antes de practicar, escuchemos la pronunciación y repitamos, ¿ok? Number one. Huge. 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 Okay. Huge. 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 Next, narrow. 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 Next word. Narrow. Narrow. This word tiene dos pronunciaciones. Number one, comfortable. 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 The second pronunciation, comfortable. 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 One more time, one more time. Comfortable. Comfortable. Or comfortable. Comfortable. To be honest with you guys, yo prefiero comfortable. Es como más rápido, right? Oh, it's a comfortable. Comfortable. But comfortable, comfortable. Or comfortable, ambas están súper bien, okay? The opposite, uncomfortable. Uncomfortable. Yes, now, next. Dirty. 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 Clean. Clean. Ugly. 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 Beautiful. 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 Dangerous. 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 Safe. Place. Safe. 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 Mm-hmm. Safe. Safe. Okay, interesting. 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 Okay, one more time. One more time. Interesting. 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 Okay, vamos a quitarle una, okay? Interesting. Interesting. So interesting. And the last, boring. Boring. Mm-hmm. Okay. So that's it. Okay, that's it. This is a description of the workplaces that we have, all right? So, for example, imagine, guys, imagine por un segundo que trabajamos in a movie theater. Imagine for a second that we work in a movie theater, okay? Creo que todos hemos ido a un cine alguna vez, right? En nuestras vidas, I think. No, never, ever, ever. Never. No sé, Rick. I don't believe me parece it. Falso. Parece falso. I don't believe. I don't think los miércoles so. Va. Okay. But imagínense que vamos por a un cine. Sí. Creo que todos hemos ido alguna vez, right? One time. Creo que he ido una vez in my life. So, imaginémonos por las fotos que vemos de los cines, all right? So, ¿qué hay? Number one. Hay una pantalla, pero enorme, right? Que nos gustaría tener en la casa, I think. So, como digo, enorme, hay una pantalla enorme. There is... Ayúdame, help me, help me. There is a huge. También puedo utilizar big, ok, y está súper bien. Pero huge me da esa idea de enorme. En big es solo grande, right? So, a huge. Let's use huge. There is a huge screen. There is a huge screen. Okay. There is a huge screen. Hay una pantalla, pero enorme, grande, right?
What about los asientos? What do you think about seats? ¿Son cómodos? Very, very comfortable. Ah, okay. There are comfortable seats. There are comfortable seats. Los asientos son bien cómodos, que hasta dan ganas de dormir ahí, right? So there are comfortable seats, all right? ¿Es limpio o es sucio? What do you think? Clean. Clean. So, es un lugar limpio. It is a clean place. Okay. It is a clean place. Yeah, es un lugar muy limpio. It is a clean place. And pretty much, this can be a description of a movie theater. So, super easy to get, all right? So, es oscuro, teacher. Oh, how do you say oscuro? Help me. It is dark. Dark. It is a dark place. Exactly. So, there is, lo uso para decir hay. Todo lo que ustedes ven, hay. Hay gente con palomitas, all right? Hay mucha comida that you have to pay. Hay diferentes películas, okay? And it is para describir el lugar en sí. It is a clean place. It is a dark place. Esto lo puedo poner junto porque suena bien raro, right? Repetir y repetir. It is a clean and dark place. Ah, suena más bonito, okay? For me, personally, es helado. I don't know why, pero para mí es muy helado, right? El air conditioning siempre está muy bajo. So it is a very, voy a agregar la palabra very, a very, como muy. It's a very cold place. Uh-huh. And there we go. Okay. Like a very short description. So everybody, I want you to help me with this. Okay. Ayúdenme con la descripción de un lugar. You can choose any place. Yes, Brian. Solo quiero aclarar, cuando usamos there is referente a algo, un solo objeto. Yes. Si, ya es varios. Exactly. That is totally correct. Si se fija, acá dice there is a. Solo me refiero a una pantalla. There are, son varias, y aparte acá dice seats. Ya le agregué la S para indicar que son varias también, ¿okay? Okay. So this is the description. Por ejemplo, yo quiero describir los baños. Por lo general, los baños de movie theater son limpios, right? What do you think? Are they clean or are they dirty? Clean. Clean. Yeah, right. Mm-hmm. Clean teacher. So there are some. Okay. Clean. Pero yo ya utilicé there are. O sea que tengo que hablar de todos los baños. Okay. Entonces, ¿cómo indico que son baños? Bathrooms. Agregándole S. So, la S va a ir con there are some. Y acá no le puedo agregar S porque dice there is. No tendría sentido decir hay una pantalla. ¿Ya? It doesn't make sense. Entonces le quito la S para que tenga sentido. So this is there is and there are. So, escojamos un lugar, choose a place. Puede ser cualquiera. It can be a shopping mall. It can be a supermarket. It can be una venta de zapatos, a shoe shop. Okay, una barber shop, a beauty salon. Escojan un lugar y escribamos 2, 3, 4, 5. 5, okay. 5 sentences describiendo este lugar. Let's go ahead. 5 sentences. Por ejemplo, si tengo que describir los olores de los salones de belleza, for me es muy fuerte, right? There is a strong smell, okay? So podemos describir anything. You can describe almost everything. So go ahead, please.
one more minute. Me indican si necesitan ayuda, please, or si quieren que regresemos nuevamente. How to use there is and there are. No hay ningún problema. Let me know. Wow, Giovanni, thank you so much. Gracias por la confirmación. Don't teacher. Thank you, Danny. Se la digo, ¿no? O no la vamos a decir. Yeah, yes, of course. Vamos a practicar. But in the meantime, mientras los compañeros terminan, puede comenzar a practicarla en voz alta, right? Para usted mismo. Y luego la... Oh, perdón. Creo que... Okay, I heard some music in the background. I was playing. So you can practice on your own. Puede repetírselas for yourself, you know, y luego las practicamos. That's okay. Everybody ready? Ya todos están listos. I see you, Benny. I heard Danny already. ¿Alguien más? ¿Necesitan more time? Thank you, Marvin. Don. Thank you so much. Thank you, thank you. Don. Okay, thank you. Okay, one more minute, mientras el resto de compañeros termina. So let's have one more minute. Okay, everybody. So everybody, hey Sandra, hello. Thank you so much. Gracias por unirse, Miss. I'm really happy to have you here. Espero que haya llegado con bien, Miss. I see you, Van is done. Jocelyn creo que también, right? I think Jocelyn is done. Okay. Okay. Patricia, okay. Jackie also. Okay. Thank you so much. That's all right. Anybody else? Ana? Okay, teacher. Ana, tell me. Don't. Yes. Todavía no, miss. Yes, okay. Perfect, perfect, perfect. Okay, guys, so pretty much vamos a describir estos lugares. We are going to describe, of course, si hay algo que agregarle, ustedes pueden decirle al compañero, ah, pero también este lugar es así, you know, and you can give more information in English, of course, okay? So tenemos un par de minutitos. Read it to your classmates. Si hay alguna palabra que tenga dificultad con la pronunciación, anótenla, write it down, y al regresar la practicamos, right? So, everybody, let's go into the groups, please. Let's go. 5 minutes. You got 5 minutes. Sandra, Gabby, thank you so much, girls, for coming in. Vamos a practicar un poquito usando there is and there are. Y al inicio de la clase veíamos una descripción con adjetivos como huge, comfortable, clean, dark, and cold. So los compañeros han escrito un par de ejemplos. Escuchen a los compañeros, listen to your classmates, y pueden tomar nota. You can take notes. Of course, luego pueden brindar las de ustedes mismas. So let's go into the groups, please. It is an interesting place. There are some computers.
Hey there. Hi, guys. So I get the two brothers here. Give me one second. Como en la escuela, los voy a separar. So. Okay, hold on, hold on. Okay, that's much better. Okay, guys, so practice. Practicamos un par de minutitos. Like, come ahead and practice. And y le voy a mandar a alguien más. I'm gonna send somebody else. One second. Yeah. Okay, so go ahead, please. Nos vemos un par de segunditos. There are, es como referirte a varias. Si se puede usar there are many, pero le vamos a preguntar ahí. Teacher, I had a question. Cuando usamos there are, nos referimos a varias cosas en sí. Pero es válido usar there are many, como agregarle eso de mucho, o basta solo con there are. Lo digo porque en mi caso, quiero dar a entender como es referente a una barbería, there are hair machines, o podría ser there are many hair machines. Yeah, bueno, de hecho no hemos tocado ese tema that much, porque hay como más información atrás, ¿verdad? De decir there are many. But let me just explain this in a general way. Ok, si yo tengo, por ejemplo, machines, yo le puedo decir el número. Si yo estoy segura que son 7, there are 7 machines, ¿ya? Como bien específico. Y it's ok, it's just fine, ¿ya? Si yo estoy hablando, por ejemplo, que hay, I don't know, 7 razors, 3 razors, so digo el número, there are 3 razors. Pero a veces el número es muy grande y no tengo el estimado. Entonces yo vengo y solo digo, ah, hay algunas, ok. Hay varias, y eso es suficiente, right? Por ejemplo, si yo vengo y describo en mi casa y digo huevos, estoy preguntando cuántos huevos hay. So, no sé, la verdad, no me voy a poner a contarlos one by one, right? Y es como, ah, los veo y hay varios huevos en el cartón, right? Entonces, vengo y utilizo la palabra some. There are some eggs, all right? So, esto de some, hay algunos, solo me da algunos. Exactly. So, okay. Pueden utilizar el número, you can give the number, o pueden utilizar some. ¿Por qué no many ahorita? Porque la palabra many implica un significado negativo, ¿ok? Implica algo con lo que usted no está muy feliz, ¿ok? Por ejemplo, cuando usted dice, lo usamos en forma negativa most of the times, y cuando usted dice, uy, no tengo muchos pantalones, I don't have like too many pairs of jeans, ok, implica algo negativo, entonces hay algo más. So at the moment podemos usar la palabra some, o si son como muchos, un número bien bien grande, podemos usar a lot of. So there are a lot of eggs, para indicar muchos. A lot of, mm-hmm. a lot of. Mm-hmm. At the moment podemos usar yo había puesto, o sea, lo de una librería, entonces yo le había puesto There are many books. O sea, hay muchos libros. Utilizaría a lot of. There are a lot of books. Yeah. A lot of books. Yes, porque el many puede significar algo diferente. Something different. Mm-hmm. A ver, le voy a borrar. Porque yo igual lo había dejado con many. Yo igual lo voy a poner con many. ¿Qué yeah. quiere decir love? Lot of. Muchos. That's muchos. Muchos. Ah. Mm-hmm. A lot of. There are a lot of eggs. There are... So, in your case, si es una librería, oh, well, there are a lot of books. Okay, there are a lot of books. Lot of. ¿Cómo se pronuncia lot of? A lot of. ¿Así? A lot of. Lot of. There are a lot of books. Mm-hmm. Yes, yes, yes. Thanks. Mm-hmm. Un poco Thanks. Mejor? A little bit clear? Yes. Okay, so, si tienen dudas, guys, no tengan miedo en preguntar, please. ¿Quién es el siguiente? Bueno, yo no sé si está bien, pero lo voy a decir yo. Esto voy a hablar de una librería. Library. It's very large.
It's very large. There are a lot of books. It's to get. There are books of the eye sujetos. No sé si está bien, teacher. Teacher. Ha apagado el micrófono la teacher. No, I'm sorry. Me puse a mover algo and suddenly me quedé en silencio. I just heard teacher. Can you say it one more time? Está bien así o lo vuelvo a repetir. Yes, please. Can you repeat that just to make sure? Okay. Okay. A library, voy a tener una library, is very large. There are a lot of books. It's to get. There are books of the A subject. No sé si está bien. There are books of the H. Books of AI subject. Oh, subject. There are books of different subject. Okay, yes, that's good. Yes, I like it. Y escuché a lot of también. Yeah, that's good. That's a very good description. O que no te gusta, aseado o no aseado, interesante o aburrido, y así. Ah, ok. Uh-huh. Ya y ya vas a ocupar el there is, there are more o there are, que es para varios, y there is, que es para uno, como hay. Y singular, singular y plural. Singular y plural, acá cabal. Y una descripción así como breve del lugar y ya nos la dices para. No sé si me doy a entender, sí. Ah, sí. Ok, bye. Bye. Mira, que eso es muy buena para explicar, Patricia. En mi vida frustrada quise ser maestra. Pero eso es súper buena. Todavía puedes. Tengo la paciencia. You can do it. You're young. La paciencia. You can do it. Hello, miss. Hello. Hello, guys. Continue, please. Be my guest. Sigamos. Miss teacher. Lo vamos a esperar a Sandra para que haga su descripción, miss. Yeah, so, si, no sé si ya lo dijeron. Porque ella se va conectando. Sí. Ok, so pueden like repeat it para que ella tome también como ideas, right? De cómo poder ordenarlas. And what to say. That would be very cool. Así ella también puede escuchar. How to make it. Yes, Giovanni. Patricia tenía problemas, decía que no sabía cómo se pronunciaban algunas cosas del lugar que describió. Hoy sí te quemaste, Giovanni. Ay, que, ¡cuánta maldad en tu corazón! No, but that's okay. That's okay. Teacher, le voy a dar mi descripción. Le voy a dar mi descripción. Giovanni está malvado, teacher, de verdad. Pero. Sure. Tell me. Ok. The various park is a small. There are a store and there are a more store and there is soccer field. In occasion is dirty. It's more. Esa tengo dudas como Uge, la que se escribe Uge. And it's a beautiful place. Okay. It is my description. La primera, como narrow, lo contrario de narrow. Huge. Okay, huge. So it's kind of huge, okay. Okay. And that's the stadium. Yes, it's my description. Okay, no, and but that's a very good description. Quizás solo la palabra huge, I believe. Creo que les ha dado problemitas, right? Yeah, huge. O puede decir big. Giovanni sí tiene muchas complicaciones, mis... No le entendimos mucho, ¿verdad, Miriam? Miriam, ¿verdad que no le entendimos mucho? Don't be so mean. Oh, you're decilo, so Giovanni. No se peleen. Es bien malvada. So that's so mean. Giovanni, vaya, escuchemos, Giovanni. Let me listen to you mientras Sandra termina. Okay, teacher. My place is Water Park, Sihuatehuacan. It is a beautiful and frequented place. There are some poles.
There is a life jacket. There are some dressers. There are food sales. There are many people. Only. What is the place? There are many people. Okay. Yeah, but I'm sorry. The name of the place? ¿Cuál es el nombre del lugar? What is the name of the place? Your description is cool. Water Park, Sihuatehuacán. Okay. Where is Sihuatehuacán? Oh, that's that. Where is Sihuatehuacán? Aquí, en Santa Ana. Okay. That sounds good. Yes. All right. Me gusta la descripción. I think it's very cool. And y es bastante clara. So that sounds very, very nice. Mm-hmm. And Patricia is, yeah, look at Patricia's emojis. Media. She is having fun. Okay. Sandra, are you ready, Sandra? Are you kind of ready? Que participe Sandra. Todavía no, teacher. No se preocupe, si no, nosotros le ayudamos. We can help you in the process. So, ¿cuál es el lugar que quiere describir? What can you do, what do you want to describe? The park. Okay. So, the park. Chicos, ayudémosle a Sandra. Help Sandra, please, armar la descripción del parque, okay? So, I'll give you a couple of minutes. Tenemos como un minutito. You got like a minute. Ahí está la teacher. Vaya, teacher. Voy a decirlo yo, mi parte, o quien quiera. Jacqueline, usted elija, Norberto. Oh, Jacqueline, you tell me, ¿no? Si están listos, let me listen to you. Jacqueline. Barbie. Voy yo primero. Voy a escribir Galleries Escalón. It's a very huge place. There is a supermarket and cinema. It is a safe place. There are some restaurants and ice cream shops. It is a locator in the main street. ¿Y ahora quién, teacher? ¿Norberto o Jacqueline? That was a very good description, Marvin. That was very cool. Maybe just la palabra huge, pero en general el vocabulario huge. Es súper bien gramaticalmente. Huge. Cool. Yes, huge. Huge. Only huge. Huge. Además, súper bien, very nice. No sé, chicos. Hoy Norberto. Brenda, Norbert. Ok, Norbert. Okay. Go, Norbert, go. Bien elegante, Norbert, right? A school. School teacher, there is a huge blackboard. There are many classrooms. There are many computers. There are many students. He is a cleaner and huge. Only. Okay, so I'm sorry. Can you repeat el último pedacito? So it is clean and? Clean and huge. Okay, like huge. All right, thank you. Yes, Norbert, that was good. That was a good description. Very cool. Yes, that's the correct pronunciation. Huge. Thank you. So Brenda and Jackie, who goes next? Me. Yes, okay. Cool, let's do it. Okay. My place or my description is my house. There is a sofa, there is a TV, there is a kitchen, there is a small room. It has a large parking lot and little one kitchen. There are, I put a kitchen dos veces, no me fijé. There are big windows. It, esa no sé cómo se pronuncia, la teacher. Pine painted green. No, it's painted green. Está pintada de verde. Eso quiero decir. Yes, you can say it's painted green. This is a green color. O también podemos solo decir, exactly. The wall is green or my house is green. Ajá. Y está bien. Yeah, it's okay. Green.
y the most comfort, esa palabra tampoco. Okay. Comfortable place to rest. Nice, I like your description, it's very cool. So, la palabra cómodo tiene dos pronunciaciones. You can say, okay, comfortable, como en cuatro sílabas, comfortable. Comfortable. O se puede decir en tres, en tres y le muestro cuatro, en tres. Comfortable. Comfortable. So, para mí es más fácil, comfortable. Pero lo puedo decir en cuatro, right? Comfortable. Y es también. Vaya que lindo. Comfortable. Yes, that's comfortable. Hey, Jackie. Chicos, de hecho, actually, it's about time. La mayoría ya terminó, así que regresemos. Y Jackie va a ser la primera. Thank you so much, eso. Jackie. Yes, very cool. Let's go back. Thanks everybody for coming back. Gracias por regresar. Thank you so much for being here. I'm really happy to see you back, okay? So, ¿cómo les fue con la práctica? Did you have any situation? Very good, teacher. Very good? Nice. Like to hear that. Okay, revisemos las palabras. Fuimos a la playa, teacher. Cool. So, revisemos algunas palabritas que pueden ser complicadas sometimes, ¿ok? Está la palabra huge, está la palabra narrow, ¿ok? Huge. Está la palabra comfortable, ¿algo más? ¿Any other word? ¿Otra palabra que se les hizo un poquito difícil por ahí? Dirty. Oh, ok. Claro, comfortable. Ajá, yes. ¿Any other word? ¿Otra palabra que les costó un poquito? Una que dijo el compañero ahí que es, ¿cómo dijiste? Calles, ¿cómo era, compañero? Calles. Calles, ¿cómo era? Calles. Calles, de jaula. What is the word? ¿Cuál es la palabra, Moses? Calles. Jaula. Calles. Ah, ok. Got it. Una jaula, ok. So, okay. Let's take a look at the words, okay? La primera, se pronuncia, la H en inglés se pronuncia como una J en español, okay? So, esto es bien importante recordarlo. Si ustedes pronuncian esto, por ejemplo, okay, ¿cómo lo leen? How do you read this? Hello. Okay. Entonces, la H es una J, tiene el sonido de J, okay? This is hello, yeah? Si yo tengo, if I got this, este sería un hi. Exactly, hi. So, suena como una J. Entonces, yo tengo esta palabra, I got this word. ¿Cómo la voy a leer? Huge. Yes, very good. Remember, huge. La H es una J, exactly. So, huge. De grandote, ¿y por qué la G se pronuncia como H? Ah, perdón, como che. In English. Huge. La J tiene un sonido diferente, ya vamos a verlo. Es un sonido bien fuerte. But H es una J, es nuestra J, ok? So huge. Next one, narrow. Narrow. De estrecho, de pequeño, narrow, ok? Next one, narrow. This word así. Tiene dos pronunciaciones, ok? Narrow. Veamos la forma larga. Number one, no vamos a decir table, esto no es table. Vamos a leerlo así. Lo voy a escribir como yo lo escucho. Comfortable. Comfortable. Ok, now, leamos la segunda, please. Read the second. Leamos eso de acá. Comfortable. That's it. That is the pronunciation. Okay. Comfortable. So, yo lo escribo así como lo escucho para que sea más fácil. So, y hay otra forma. Okay. Comfortable. Okay. Now, read this. Leamos esto. Comfortable. Esto está más complicado. Comfortable. Okay. One more time. Comfortable. Comfortable. Con la F. Comfortable.
Yes, very me quedo con el comfortable. ¿Quién escuché? I don't know who I heard. Okay. Jocelyn, can you read it, please? Comfortable. Comfortable. Okay. Yes, Daisy. Por alguna razón estoy confundiendo la voz de Daisy con Jocelyn today. Daisy? Are you with us? Hi, Daisy. Maybe. Me perdí. Yes. Okay, hola. But yes, this is the pronunciation of this word. So, tiene comfortable and comfortable. La que sea más fácil para ustedes. Personally, yo prefiero esa porque es más corta. Comfortable. Yo también. But it's up to you. Depende de ustedes. So, you can say, oh, my bed is so comfortable. Or my bed, it's so comfortable. Están diciendo lo mismo, pero una es más corta. And it's okay. It's just fine, okay? Next one. Okay. So, yo le escucho así. The tree. Así le escucho. Now, read it, please. Leamos esto. Read it. Dairy. Dairy. Dirty. Dirty. So dirty. Dirty. Yes, this is the pronunciation. Dirty. Dirty. So my house is so dirty. No el trapeado, okay? My house is so dirty. All right. This one is una jaula. This one is like this. K. 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 Okay. Wait. Oh my God. K. This is difficult. Okay. So, intentamos leerlo. Like cage. 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 That's a cage. Cage. A cage. Exactly. So, this is the pronunciation of that word. Cage. Okay? That's a howler. So, taking a look at this. ¿Estamos bien ahora? Are we good? And any other words? Miss. Yes, miss? Miriam? What's the meaning cage? Oh, what is the meaning of cage in Spanish? Moises, what is the meaning of cage? Creo que fue Moises quien la dijo. I think it was him. I'm not sure. Yes. Yes, Moises. Jaula. Jaula, exactly. So, si tienen un perrito, if you got like un parrot, a bird in your house, ese es un cage, okay? Very good, everybody. Okay, Miss. Yes, thank you so much, guys, for sharing this. So, taking it into account this part, okay. Revisemos un poquito what we have right here, all right? So, tenemos there is, y tenemos there are. Veamos un par, okay, de expresiones. Number one, let me see. ¿A quién no hemos escuchado ahora, guys? Jacqueline. Jacqueline. Patricio. Oh, Jacqueline, estábamos pendientes, but okay. Jackie, please, ayúdeme con los ejemplos de there is. Help me with the there is examples, please. There is an ATM. Okay, thank you. This next one, please. There. A recruitment center on the corner of Roosevelt Street and Fifth Avenue. Yes, very good. There was housing actually around the corner. Perfect. Thank you so much. So, what is the meaning of ATM? This word is very important. There is an ATM across the street. ¿Alguien ha visto ATM en las gasolineras? Yes. What is the meaning of ATM? Yes, exactly. So an ATM is an automatic teller machine. Van a ver eso donde hay cajeros. So ATM, cuando vean ATM, significa, oh, aquí hay un cajero, all right? So that is the meaning of ATM. Now, what about there are? ¿A quién más no habíamos escuchado ahora? Patricia. Okay, so Patricia, el público la clama. Please help us with there are. Patricia, are you with us? Hello? Provecho, Brian, solo así pasaba. Oh, enjoy it.
Okay. No. I think Patricia is not here. Sandra, please help me with this. So help me in the part of there are in plural, please. Sandra, hello. Sorry, teacher, no lo había escuchado. Oh, no, no worries. Thank you, miss. Okay, help us, please. Ayúdenme con la parte de there are. Mm-hmm. Hello, teacher, es que tengo como problemas con el inter y los escucho así como bien, bien lejos. Bien cortado, o solo lejos. Pero sí. Far, far away. Sí, sí, soy yo, lo que pasa es que no los escucho muy bien. Amén. Tengo problemas con el inter. Yo les escucho bien. I can hear you very well. Okay, but no worries. I listen very, very well. Yes, I can hear you very well as well. But no worries. Sandrita, please help us with there are. Ayúdenos in the meantime. They are a lot of down the street. Mm-hmm. They are some supermarkets on the right and left side of the street. They are no hospitals on various streets. Very good pronunciation. Thank you so much. Okay, entonces veamos esta parte. Let's take a look at this part. Tenemos acá algo que se llama quantifiers, okay? So, vamos a, entonces a trabajar with quantifiers. Let me erase this part. So, tengo, vamos a usar primero las de plurales because they are more complicated, let's say. There are. So, con there are, tengo varias formas de decirlo. For example, hablemos de libros, ¿ok? Si yo tengo dos, tres libros, yo puedo decir el número. There are three books. And it's okay. Pero yo también puedo decir, tengo varios libros. There are three books. Sería la forma 1, ok. Cambiamos la 5. There are 5 books, ok. Pero esto mismo yo lo puedo expresar de la siguiente forma. En vez del 5, I can say, there are some books, ok. Hay algunos, there are some books. Pero ¿qué sucede si son 20, 30, 40? Yo ya perdí la cuenta, ok. Entonces, cambio el 5, right. Because, no sé, no tengo el número. Y yo puedo decir, there are a lot of books. Entonces tenemos el número preciso. There are 5 books. There are 6 books. Hay algunas. There are some books. O si hay muchos y ya no sé la cuenta. Well, there are a lot of books. Okay? So, imagine that we are talking about our houses. Hablemos un poquito de nuestra casa. So what do you have in your houses? ¿Qué tienen en sus casas, chicos? What do you have? Do you have 3 books? 2 books? TV. Some books or a lot of books? O lo opuesto. A lot of books. O lo opuesto, que no tienen ningún libro. A lot of books. So, there are some books. También puedo decir, there are no books. No hay libros. There are no books. Okay? There are some books. There are some books. Okay. There are alguien tiene one a lot. Alguien tiene a lot of books. Me. Okay, so Daisy, right? No, just es que es, no sé por qué es, ajá, no sé por qué confundo las voces de ambas. You know? Okay, escucho más ronquita. Okay, Jocelyn, you have a lot of books. Okay, alguien más tiene muchos libros. Me, teacher. Yes, miss. Okay. I have a lot of books. No, a lot of books. Uy, no, here, no, books. Okay, sorry. Books. Okay. No, you're okay, you're okay. Now, ¿qué sucede si hablamos de pares de zapatos, okay? Imagine that we're talking about pairs, pair of shoes. Solo un par de jeans. Ya perdí. Tengo. Okay. Ya perdí. Plural, pairs of shoes. Igual yo puedo decir, tengo un par de zapatos, tengo dos pares de zapatos. Si es uno, there is a solo una idea le voy a poner. Of shoes. There is a pair of shoes. Si son varios, there are 2 pairs of shoes. There are a lot of pairs of shoes. So, ¿cuál utilizarían? What can you use?
There are some persons. There are some. There are some shoes. There are some. Okay. So there are some pairs of shoes in your house? Alguien tiene a lot, of pairs of shoes? No. No? Alguien tiene muchos pares de zapatos. Se vale soñar. Anthony. Anthony. El Giovanni. Okay. Let me ask, because normally... Los chicos tienen muchos pares de zapatos, los really? Chicos. Normally, yo entiendo que somos las mujeres, you know? Pero women. So, I don't know. Let me ask, okay? How many? ¿Cuántos tienen? How many pairs of shoes do you have? Deme un estimado, right? How many pairs of shoes do you have, René? How many? Unos remendados. ¿Cuántos, René? I'm sorry, no, de hoyo. I have a 30. Four. Four. Okay, four pairs of shoes. Brenda? Enjoy it, Brenda. I have 30. 30? No. 30 pairs of shoes. Wow. 30, that's a lot. You got a lot of pairs of shoes. Okay. More than 30. Norberto, how many pairs of shoes do you have? I have a lot. Exactly. Anna, how many pairs of shoes do you have? I have 12 pairs of shoes. Okay, wow, that's a big number. Okay, boys, how many do you have? Danny, how many pairs of shoes do you have? There is a pair of shoes. Okay, but I mean, incluyendo todos, right? Like, para correr, para caminar, para... I mean, yeah. Okay. Para la playa. So, yeah, so I mean, this is the way we use there is and there are, okay? Preguntas con there is and there are. Do you have any question with this topic? There. Not really? There are. Okay, so we are good. Now, let's do the following, okay? Vamos a hacer una descripción en un par de segundos, pero antes vamos a ver lo siguiente. Let's take a look at the exercise que tenemos acá. So, decíamos, there is es para uno. There are, pueden ser, there are a lot. Hay como muchos, muchos, muchos. Some, algunos, ok. O no hay ninguno. There are, no. Ok. Now, let's take a look. Complete the exercises with there is or there are in quantifiers. Quantifiers se refiere a esto, a lot. Some, no, an, a, and no. Así que no se preocupen. For example, number one, marketing presentation. Marketing presentation. ¿Qué voy a usar? There is or there are? There is. Marketing presentation. There is. Now, no puedo decir solo there is marketing presentation. Tengo una presentación. Pero no puedo decir solo there is. There is a. There is a. Very good. There is a marketing presentation. Le voy a agregar esto de acá. There is a marketing presentation. A or a, ambas están bien. Two, business workshops. There are some. There are some. Very good. There are some business workshops down the street. So les voy a dar dos minutitos para que completemos el resto, okay? 2 minutes, everybody. So 2 minutes. Okay, teacher. Y luego lo revisamos. So, take your time para revisar. Si tienen alguna pregunta, anótenla and we check in a second. 2 minutes, 2 minutes. Mamá.
Okay, everybody, so thank you so much for the confirmation. Jack is done, Delmi is on. Okay, thank you so much. Anybody else? Done, teacher. Thank you very much. Okay, very good. Done. Okay, thank you very much. Okie dokie. So, okay, thank you. Thank you, thank you. ¿Me falta alguien más? Am I missing anybody else? Okay. Okay, everybody. So, ayúdenme, please. Help me a little bit with this, okay? Revisemos juntos. Let's take a look at it together. Gracias, Norberto. Thank you so much. So, decíamos que la primera es, there is a marketing presentation. La número dos ya la teníamos. Number three. ¿Qué tenemos en la tres? Number three. Dice no acá. It says no. There are no recruitment centers. Hay una S. Me indica que son varios, right? There aren't. Entonces, there are no recruitment centers around my building. That's okay. Number four. Tampoco hay, you know. So, what do you have in number four? There is no. Very good. There is no store on the corner of Roosevelt and Second Avenue. Very good. Now, number five. What about number five? Acá tienen como bien abierta la opción. Entonces, what there do you are have? Some. There are some banks. Okay. ¿Alguien tiene algo diferente? There are some banks behind the factory I work. There are a lot of. There are a lot of banks. Okay. Hay muchos bancos. O no hay ningún banco. There are no banks. So cualquiera de las tres está súper bien. No problem. Now, la última, the last one. Arasa building around the corner. ¿Qué tiene? No, there is an. There is an. Very good. Acá como similar al ATM. There is an Arasa building around the corner. Very good job, everybody. That was super cool. Okay. Now, tenemos un mapita. We got kind of a little map for us. Okay. Todos tienen el mapa. Does everybody have the map? No. Not really. No, teacher. Yo lo voy a sacar si me olvidé en el trabajo. Oh, sorry about that. Okay, guys, denme un emoji quien tiene el mapita o se pueden, you know, descargar uno si tienen alguno listo por ahí o si lo dibujan rapidito. So I see the Patricia. ¿Alguien más tiene mapita? El que dejó de tarea, ¿verdad, Miss? Yes, Miss. Yes. Okay, yo lo tengo entonces. Miriam, yes. Sí, yes, Miss. Okay, super cool. Okay, Miriam has one. ¿Alguien más tiene un mapita? O lo puede dibujar rapidito y una con unas líneas, un circulito, like super, super quick. No es necesario que sea pro, ¿ok? No, no es planos or anything, sino es como un circulito. Ok, aquí es mi casa, aquí está esto. Tenemos que ponerle en eso, porque es lo que está cerca, miss. Yes, miss, yes. Y adentro, si es posible, en la oficina. Habíamos hablado que podía ser como, por ejemplo, su compañía y dónde están las cosas adentro, right? ¿A dónde está el baño? ¿A dónde está la oficina, por ejemplo? Si lo hicieron en su casa. Pensé que lo que estaba cerca del trabajo. Si lo tienen afuera, así también, está bien. No hay ningún problema. Ah, la idea es poder practicar en un ambiente real. So, creo que alguien me dijo Miss, but I'm not sure. Hello. Yo, Miss. Hello, tell me. No sé si pudo ver mi tarea porque no sé si porque lo hice a través de por medio de Drive, pero no sé si usted lo pudo, tuvo el acceso para poder verlo. Ok, give me one second. Creería que I couldn't, pero ya voy a revisar. I'm gonna check that out. Ok, so I got Ingrid. A ver, Jacob, Miriam, si tiene, right? And Jocelyn.
Patricia tiene uno. Ok, so si tienen una foto, pueden compartir la foto en el grupo y practicamos con ella. No hay ningún problema. So, chicos, les comparto una invitación. I'm sharing one invitation. Si ya tienen la picture, compártanla en el grupo para que los demás vean y podamos, you know, listen to you, we can practice. O simplemente la describimos. So, let's go ahead, let's go ahead. Hello. Hola, ¿alguien tiene el mapita que lo comparta? Yo lo estoy tratando de hacer así. O sea, un machote nada más, pero no lo tengo terminado. Hola, hola. Teacher, ¿cómo se pone food court? Food court. That's F. O-O-D, as in David, that is food. Then court, C-O-U-R-T, as in tomato. Food court. Wow. Food court. Okay. Okay, okay, girls. So, si alguien tiene el mapita, you know, si tienen una picture, lo pueden compartir. You can, pueden mostrar su pantalla. You can share your screen. Ahorita solo lo termino yo. Okay. So, y si no, you know, lo podemos dibujar rápido o solo lo explicamos. And it's okay. You can just try. Sí, porque yo no sé cómo compartirla, Miss. La tengo aquí en el cuaderno, pero no sé cómo. Okay, ¿le puede tomar una foto? You can take a picture. Porque la foto ya la tomé luego. Okay, luego se va a compartir pantalla y selecciona la fotografía. Okay, okay, okay. At a coffee shop downtown. Can tell us about his new job and can tell us about his new girlfriend. Away, we went to a restaurant. So, if you don't have it, it's okay. Podemos describir solamente cómo es su oficina. Que es oh, yes, yes. Ya gracias por ayudarme. Sí, no worries. Puede hacerlo incluso más grande, you know, como Zoom, como una fotografía normal. Uh-huh. Uh-huh. You can zoom it y ya nosotros la vemos más grande también. Uh-huh. Oh, qué bien hecho. Más o menos hice eso. Qué bien hecho, compañera. Todo un arquitecta. Un arquitecta. Yo le voy a mandar a mi amigo que solamente yo lo hice. Yo no enseño el mío, mejor me dio pena. Ya me dio pena. A mí también. No, tranquila. Llame, chico. Yo lo hice en base al que está en el folleto. Así con los cuadritos como el que está en la página 39. Basado en eso lo hice. Compartir la mía, pero no sé. Usted no puede compartir la pantalla mientras el otro participante está compartiendo la suya, dice. Uh-huh. Yeah, tendría que terminar entonces, uno. So one person has to finish. Voy a quitar la mía entonces. Uh-huh. Ya, Ingrid. Okay. Okay, but in the meantime, ya que la tiene por ahí, like super ready. Describanos como qué es lo que está a la par, you know, queda ahí cerca. Ah, eso no so, yeah, so we can like practice. Mm-hmm.
Yo le tengo que hacer eso. O que haga Miriam ahorita el suyo. Is on a principal strip in Colonia, no sé cómo se dice, Colonia. Neighbor. Suburb, suburb. Suburb Santa Luisa. Principal suburb Santa Luisa. Only. Only that. And you, Mr. Póngale ahí este. Iglesia Huachapán, póngale. The office. Esa es como la descripción de lo mío. Ok. Sandra. My office located in the shopping center next to a supermarket. In the front, there is a billiard on the street. There is a barber shop and it's closed. Do the bus stop? Creo que se me congeló la pantalla. O el audio. Te escucha cortado. Hello, guys. Hi there. So, creo que I was listening to Sandra and suddenly she got cut off, right? So, de repente se le congeló, all right. So, what about the rest of you? ¿Tuvieron la oportunidad de practicar un poquito? Did you have the opportunity to practice? ¿Ya lo compartieron? Did you share that? Yes. Okay. Bueno, pues, teacher. Mm-hmm. Yes, tell me. ¿Cómo puede ser mi lugar de trabajo es muy grande? Pero para referirse al área física. Sure. Toda la oficina es bien grande. Yes, you can say, okay. Hay bastantes formas de decirlo. Uno puede ser my workplace. So, my workplace. Yeah. Otro puede ser, a veces tenemos como cubículos, you know. Tenemos como pedacitos ya asignados. Entonces también puede ser como my spot. Como mi pedacito, digamos, ok. Mi lugar asignado, my spot. Pero para referencia a toda la empresa sería my workplace, ¿verdad? It can be my office, the company, it can be the office. La compañía. The company. Or you can say my workplace, mi lugar de trabajo, which is okay. Pueden ser ambas, my company or my workplace. Uh-huh. Y para el lugar específico donde usted está, puede utilizar my spot. Que es como puede decir el huge también. Yes, of course. My company is huge. Okay. Yeah. O sea que podríamos decir, cabal, my workplace is huge in the entrance, o ¿cómo se dice entrada? The entrance. Mm-hmm. The entrance. Yes. If the reception on the left is a
emergency call center. You can use the word lobby. There is a lobby. Aquí, lobby. Yeah. So, las empresas a veces tienen un área de recepción. Pero si es como un área de espera, puede ser también un lobby. Sí, aunque esta es recepción, recepción. Ah, okay, never mind. Okay, yeah, so that's the reception area. The entrance is the reception. On the left is an emergency call center. The right sería the telemarketing area. Yes. In the back, the dining room. Mm-hmm. And we have a large garden. Okay. Yeah, that's good. And the office? Where is your office? Es bien chiquita. Le voy a enseñar que en la oficina nos tratan también. Ay, denos un tour. Give us a tour. Puede. Can you give us a tour of your office? La cafetera tiene cubículo. Y nosotros tenemos que estarnos turnando las computadoras. Pero es así, más o menos. Oh, you take turns. Okay, okay. Sí. Y desde la entrada, from the entrance, nos puede dar un tour. Can you give us a tour? Ay, cool. That's really nice. Okay. Esta es la recepción. Aquí entramos todo. That is the entrance and the reception. El área de mercadeo. On the left? No, that's on the right. The right. The left? On the left? No. Wait. No sé si está al revés. Is it? No, vaya, aquí sería derecha, left, right. No, wait, esa es a la derecha. Okay, so that's right. Okay. Pues sería al revés, va. Right. Es el call center de área de emergencia. Okay. This is my, la office. We are the office, okay. Brian, Renee, and me. Okay. Is that René? No, right? That's not René. No. Ah, okay. Or the company. Ah, okay. Another co-worker. Okay. This is marketing area. Okay. Aquí. Y solo que hay que esperar para que encienda la luz, ¿verdad? Ah, okay. No worries. We got it. I went to see the garden. Aquí está. You say the garden is big. Sí. Okay, it's dark. Yeah, but it looks very cool. And the dining? Una compañera. Hello. Okay, wow, thank you so much for the tour. That's super, super nice. Así es. Ay. Wow. Now that's this very good. Yeah, you know what? So, nos lo va a mostrar a todos los compañeros. That would be super cool to have it. Yeah, especially because you can describe there are, y nos puede mostrar exactamente dónde está everything. That's very cool. Thank you for the tour. So, let's go back. Y así nos lo presenta con René también. And Brian, de que está en la oficina. Norberto, are you in the office? Are you in your office or are you in your house? In your house. Okay, so you are in my your house. Okay, house. You are in your house. Okay, no worries. Let's go back. Hello, Ingrid. Hello, teacher. Hola, Miss. How are you doing? Tuvo dificultades con internet. Did you have issues with internet? No, se me descargó el teléfono. I'm sorry to hear that. Sí, de repente me apareció por ahí and I was like, oh, okay, algo le tuvo que haber pasado. But I'm happy you're here. No, por eso apagó el teléfono ahorita porque lo puse a cargar, Miss. Sorry. Okay, got it. No worries. You are good. Pero tuvo la oportunidad de practicar. Sí, estoy ahí. Okay. Sí. Nice. That sounds very cool. All right. That's okay. Welcome. Thank you so much for coming back. Okay. Thanks for coming. So
Let me just wait for the rest to come. Soy yo, estaba repitiendo, Brenda, tu traductor. Ya lo fue. No, Brian, que nos represente. No. Hey, guys. You can do it, Brian. Chicos, ¿sabes que tuvimos algo bien especial? Porque Marvin nos dio un recorrido por toda su oficina. Vimos hasta fantasmas. That was really cool. So I would like, actually, de hecho, me gustaría pedirle a Marvin que nos ayude, que nos dé un tour one more time y que nos vaya describiendo, right? So you can describe. Yes, Marvin. Yes, describirle cuál es la computadora de René. So that was super cool. Así practicamos en vivo, en directo, en realidad, you know. Pero anda a la segunda planta. That would be very nice. Anda a la segunda planta donde está Lucifer. Okay, so se llama un gato. Okay. Oh, is that the parking? Marvin, está su micrófono apagado. Your microphone is off. So let's listen to Marvin. Okay. It is a parking. Whoa. Wait. Give me one second. Voy a hacer más grande su audio. Deme un segundito. ¿Lo ve más grande? ¿Lo ve un poco tengo más anclado, grande? ¿Lo ve extendido? Sí, se ve más grande. Yeah, okay. So go. Ah, pues y el gran desorden en la oficina va a salir. Ajá. Voy a enfocar mi currículum. Primero. There is my workplace. There is a parking. This is a reception. Wow. Is it big? Small? Huge? No. Reception. Huge? La derecha dijimos que es right, ¿verdad? Right. Yeah, on the right. On the right. There is a call center de emergency. Hello. We are the office and René and Brian. Woo. This is a computer de Brian. Bien, se desorden, güey. Qué desorden. Ahí me tocado. En René's, where is René's computer? Nosotros no tenemos, solo Brian porque jefe. Nosotros donde caiga. Got it. Sí. Okay. Uy, no. Qué humilde Brian. No, hombre, no. Yo, no le crean. No. Okay, Marvin. The office of Brian is dirty. Okay. Marketing area. Okay. Listen to Marvin, guys. Okay, yeah. Their other office to Ace Suiza Insurance. Okay. Wow. There is a dining room donde comemos. Oh, the dining room. Uh-huh. Dining room. Uh-huh. And there is a garden place. ¿Cómo se puede decir que eso antes era una piscina? Antes aquí era una piscina. Oh, it was yes. A swimming pool. It was a pool. It was a pool. Yes, swimming pool. Okay. There is a Panama Embassy. Wow, the Panama Embassy is next to the wow. Okay. Hey, thank you so much. That was super cool. Emojis for Marvin. That was very nice. Very nice. Very nice, Marvin. Thank you for the tour. Very good use of English, you know. So that was very nice too. I love you. Okay, no, but that was very cool. I like it. And I asked Marvin exactly, you know, to share this with us, porque era como en vivo y en directo, you know what I mean? So, todo lo que estamos practicando, like in real life, that was very nice. So, thank you so much. Okay, guys, now in the meantime, alguien más quiere compartir una breve descripción de su lugar de trabajo. So, what is there? ¿Qué tienen en su lugar de trabajo? What do you have?
I got to three groups. So habían tres grupos. Let me see. That was Marvin's group, and that was Patricia, Norberto, Moses, and Sandra. You're good. Now, I was Marvin nos representó a nosotros. Yeah, but Marvin ya habló de la oficina de Renee. No, Marvin era conmigo. We are good, we are good. Es cierto, no, Marvin ya nos representó. Sí, Marvin nos representó hasta nosotros. No, come on, come on. Anybody else? ¿Alguien más que quiera presentarlo? Anybody else who would like to present it? No, a Miriam se ve con ganas. ¿Who? Jacqueline, yo veo que quiere participar. Ah, Marvin. ¡Se le nota! Jackie. Ok. ¿Dónde está Jackie? También Norberto. I don't see her. Ok. Ok, let me see. Ah, let me see. Aquí Gabriela, yo no he escuchado a Gabriela ahora. No he escuchado a Gabriela. Pero Gabi tenía... I think she was having some issues. Tell me, I want to listen to you. Tell me, can you help us, please? Tell me. Yes, yes. Se puede, Delmi. You can do it. You can do it. Aquí le ayudamos, Delmi. We can help you. Ya lo habíamos elegido. Le vamos a compartir el mapa. Le vamos a compartir el mapa para que se lo podamos poner. No sé si le va a permitir. I'm not quite sure. Y si no, solo nos dice, no hay ningún problema. So you can just tell us a little bit. Teacher, pero yo solo de la parte de afuera. De la parte de afuera. Vaya, no hay problema. It's okay, it's okay. ¿Tienen algún dibujito? Do you have a drawing? No. Okay, no problem. So es en Santa Ana, right? That is Santa Ana. Se lo voy a enviar al grupo ahorita. Ah, okay. Thank you. Se lo comparto. Thank you very much. Thank you so much. Okay, but it's okay. In the meantime, háblenos un poquito del medio. ¿Qué es lo que tiene alrededor? What do you have around? In my workplace, I very some. Algunos bancos, some banks. Yes. And in front of the drugstore, next to the restaurant. Behind, atrás, teacher. Yes. Yes, that is behind, yes. Behind the Dewey Centro. Mm-hmm. And in the corner of Bank da Vivienda. Mm-hmm. Okay. On the First Avenue. Only teacher. Thank you. That was super good, Anna. Yes. Kudos for you. For you. That was very nice. Oh. Yes, and now we got it. Excellent. Okay, let me see. Boys, aquí no he escuchado. Giovanni, let me listen to you, Giovanni. So I have not heard you that much. So tell us about your company. Probably, ¿qué es lo que hay adentro? What is right there inside your company? Teacher, yo tuve problemas con el internet, pero igual puedo hacer el intento porque no pude practicar. No hay ningún problema, acá le ayudamos. So everybody here le va a ayudar, va a estar pendiente de qué es lo que quiere decir para ayudarle. No worries. Go ahead, Iván. My workplace is near Super Selectos. Inside my work, there is garage, and there are three warehouse bodegas. Está bien así, warehouse. Yes, that's a warehouse. That's good. Warehouse. And there is a garden. Bitcoin en medio del área de trabajo y de la cocina, como between and the work area
Okay, and? In the kitchen. Yes, yes, uh-huh. Está la, el comedor, dining room. Yes, yes, there is a dining room. There is a dining room. There is a kitchen. Okay. There are two bathrooms. Okay. Y there is a office the boss. Oh, okay. So your boss office is there. Okay. Excellent, Giovanni. That was very nice. Very good description. Even a pesar que no había practicado. That was cool. I like it. Very good. Very good. You did it nicely. Okay. Giovanni, I'm going to let you select quién es la última persona de la noche. Who is the last person today? I'm teacher. I'm teacher. Okay. So se auto-selecciona. Ingrid, go ahead, please. Tell us a little bit about your company. First, Ingrid, ¿a dónde trabaja? Where do you work? A workplace, Agency Claro. Okay, Claro, all right. Plaza Mundo Soyapan. Okay, that's okay. Okay. No enciendo la cámara porque no tengo mucha carga. Oh, yes, yes, es cierto, se le apagó. No se preocupe, but le escuchamos. Okay. We can hear you. Me corrige por cualquier cosa. Sure, okay. Sure, no problem. As is a workplace Agency Claro. ¿Cómo se dice a la par? Okay, la par. Everybody, ayudemos a Ingrid, please. Next how do you to. Say a la par? Next to. Next to. ¿Cómo? Next to. Next to. Library. Enfrente. In front of. Okay, in front, three kiosks. No sé si les comparto la foto para que más o menos me entiendan. ¿Se podrá, teacher? Sure, pero creo que no acá. Pero si no la puede compartir en WhatsApp. You can share this in WhatsApp. That would be super nice. Yes, okay. Acá creo que no tienen, creo que no es habilitado. Uh-huh. Ok, ahorita la mando. Se va medio ver ahí porque no sé. Okay, no problem. No sé lo tomé bien. You said that Claro is okay, in front of web company. In front kiosk, three kiosks, in front is the shoe shop. Okay. Next part is the stand. In front, claro. Enfrente se me olvidó como dicen. In front of. In front, stand electrics. Uh-huh. También está el food court. A lot of restaurants. Mm-hmm. I'm looking at the picture. Okay, so there are a lot of restaurants. There are some stands. Okay, but the library is next to Claro. Uh-huh. Okay. I got it. I think the picture is really easy to follow and easy to identify. Thank you so much, Ingrid. You did it nicely. Yeah, so that was in front of. Very good job. That was nice. Very, very good. So guys, that was super good. I like it a lot, you know. So everybody is like full concentrated. So thank you so much for this. Nos queda un minutito, así que antes de dejarlos ir, solo déjenme confirmar si tengo asistencia de alguien que me hiciera falta. Give me one second. Solo me ayuda en la camarita, please, para que nos quede constancia that you were here, right? So, okay, allow me one second. Okay, I got Brenda. So Brenda ya está acá, right? So Brenda, you're here. Thank you so much.
And Gabriela, Gaby también, right? I see her right there. René, me hacía falta René. Present. René, ya estamos acá. Thank you so much. And Sandra. Thank you so much, present. Sandra. Yes. Okay, we got full house, I guess. Thank you so much. Chicos, gracias enormemente por su asistencia. Tuvimos casa llena. Yes. Very cool. Yes. So, nos quedan tres días. We are missing only 3 days. We finished the module. No sé si ya, ya recibieron un correíto por ahí. Ya de sí, Miss, yo tengo una pregunta. Yes. Yo no. El mensajito que me que recibí ahí en mi WhatsApp dice que vamos a terminar hasta el viernes el módulo 1. Sí. Pero vamos a seguir con el módulo 2 hasta el primero de marzo, ¿es así? Uh-huh. Oh, ya le dieron confirmación. Ok. Ajá. Okay. O sea que vamos a tener libre una semana. Oh, qué bien. Vamos a descansar una semana. Sí, yo quiero. Quiero y vamos a seguir los mismos, como usted. Qué chos. Quiere asegurarme. Vacation. Depende de lo que ustedes hayan enviado, ¿verdad? Normalmente se sigue con el mismo grupo y espero que así sea. But todo depende de quiénes siguen. So, probablemente tengan personas nuevas and it's cool. Está súper bien. Sobre mi continuidad, I cannot guarantee that. No, normalmente nos cambian, right? Normalmente hacemos una breve rotación, pero más adelante nos vemos nuevamente. Así que, no, guys, teacher, si I told you. Abandono el curso. Si abandono. I mentioned at the very beginning, realmente espero verlos Anthony. En 19 meses me extrañaba después, no haber y me alegraría enormemente tener a los 18 en nivel 20, así que please guys, hay facilitadores excelentes, todos estamos acreditados por Insoform and I'm pretty sure que van a aprender de la misma manera o mejor that you have done it, así que thank you so much for this. Chicos, terminamos el viernes. Eso significa que el examen, okay, las tareas, everything, debe ser completado antes del viernes. De esa manera, el sábado, domingo, teacher, usted ya no está. Yo no he podido con las preguntas que le dije. No ha podido resolverlo. Teacher. Todavía le parece incorrecto. No. Bye. Si gusta, quedémonos ahorita. Me manda captura. Mándame captura, Brenda, y así reviso qué es lo que está pasando. Puede ser algo muy sencillo como un punto o simplemente le está tomando mal la plataforma. Ya veremos. Mándame una captura, porfa. Y ahorita we can check. ¿Y a dónde se la mando? En WhatsApp. Send it to WhatsApp. Así lo reviso. So, chicos, okay. Thank you so much. Okay. Nos vemos el día de mañana. Brenda, ahorita sí. Good night. Have a good night. See you tomorrow. Bye-bye. Tomorrow. See you tomorrow.